Quince personas están detenidas y las últimas horas se han practicado más de 30 allanamientos con lo que se ha descubierto los tentáculos de una red de corrupción en Guatemala que operaba con funcionarios y alcaldes de las municipalidades de Totonicapán y Huehuetenango usaban unas constructoras a las que les adjudicaban obras como remodelaciones de escuelas y carreteras Estaremos eh, presentando Solicitud de antejuicio contra el señor Jerónimo Martínez Gómez, alcalde municipal de Huehuetenango, puesto que existen a nuestro juicio elementos fundados para presumir que durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2009, el actual alcalde municipal de Huehuetenango, quien a su vez era propietario de la constructora Martínez, Participó en la ejecución de diversos ilícitos, los cuales beneficiaron a Héctor Leonel Castillo Gómez en su calidad de propietario de constructora Kelly, quien, como ha quedado evidenciado en la investigación, obtuvo contratos administrativos con distintas municipalidades para la ejecución de obra en los departamentos de Huehuetenango y de Totonicapán. Este caso se denomina corrupción en Occidente y revela cómo ejecutaban licitaciones fraudulentas para adjudicar las obras, según las autoridades. Encontramos cómo a los funcionarios que aparecen reseñados en, en esta eh, presentación de la municipalidad de San Gaspar y sil se les entregó un total de 1.178.000 quetzales. Alcaldes, secretarios, tesoreros, concejales, síndico, presidente de Junta de Cotizaciones, recibieron este valor y por las cantidades que aparecen indicadas en el cuadro. La Fiscalía de Guatemala maneja otras 11 órdenes de captura que podrían concretarse gracias a las labores de inteligencia que continúan adelantando las autoridades.